¿Cómo calificar una actividad que ya ha sido entregada dentro de Brightspace? Lo primero que vamos a hacer es, dentro de nuestro curso, ir a Evaluación, Actividades. Se despliega el listado de actividades que hemos creado. Damos clic en la flechita que se encuentra junto al nombre y seleccionamos la opción de Ver envíos. Se despliega el listado con el nombre de los alumnos que ya han enviado su tarea. Lo único que tenemos que hacer para poder revisar el archivo es dar clic sobre el mismo y de manera automática descarga el archivo. En caso de no ser así, solamente den clic en el nombre del mismo. Si se dan cuenta, nos aparece una barra que nos permite hacer diferentes cosas. Podemos subrayar, resaltar, escribir dentro del trabajo del alumno. De este lado podemos cambiar el color del plumón. Podemos poner notas. Podemos agregar comentarios. Podemos crear líneas. Y podemos al final imprimir el trabajo. Del lado derecho vamos a encontrar la casilla en donde vamos a designar la puntuación. Y en la parte de abajo vamos a poder generar comentarios o una retroalimentación general al trabajo del alumno. Esta retroalimentación puede ser por texto, por audio o por video. Una vez que hemos concluido, damos clic en publicar. Si tuviéramos más alumnos que calificar, desde la parte de arriba superior derecha, podemos ir al siguiente estudiante o bien, si ya hemos terminado, damos clic en volver a envío de carpetas. En caso de requerir eliminar el intento de algún alumno, lo hacemos de la misma manera y nada más que en lugar de abrir el archivo, damos clic en el botecito de basura. Y de esta manera podemos calificar las tareas de los alumnos.